Pues lamentablemente, como dice el famosísimo dicho, todo lo que comienza tiene que terminar. Así que pues, después de 4 grandiosos días aquí en Heroica Mulegé y de estar hospedándonos en Histórico Las Casitas, pues vean nada más la despedida que nos da el jardín, que nos tuvo como huéspedes 4 excelentes días. Y pues llenos de melancolía, claro que sí, porque se convierte como en tu próxima casa durante los días vacacionales. Así que pues no lo piensen más, aquí estamos listos para salir despegados, como dicen por mi barrio, chicoteados para el Valle de San Quintín. Y pues un pequeño videito pues para que vean por qué estamos tan a gusto aquí en Histórico Las Casitas con el tío Javier. Para mostrarles la habitación, es una habitación muy acogedora, con su aire acondicionado, su camita matrimonial, una individual que era justo lo que necesitábamos, su telecita, su abaniquito, cuenta con wifi, pues ahora sí que su retrete, su regadera, que aquí no se ocupa, la verdad que agua caliente, aquí lo que ocupas es agua fría, y pues su pequeño refri, un closet que es súper necesario y pues el espejito y el lavamanos. Así que pues amigos, no lo piensen más, Histórico Las Casitas, pues aquí es el lugar indicado. Así que pues nosotros por el momento pues vamos a despedirnos de este bonito pueblo. Así que pues amigos, ahí les voy a pasar el contacto para que lleguen a este hermoso lugar. La verdad que no se van a arrepentir. Nosotros lo utilizamos meramente para irnos a la playa, llegar y descansar, que es lo que ocupamos, un lugar súper tranquilo, silencioso. Así que a veces no sabes si quedarte en la cama o madrugar para irte a las playas, como tiene que ser. Bueno mis amigos, aquí su amigo Iván Mondragón, alias el monstruo de Pesca con Iván, despidiéndose. Vámonos. Muy triste, pero así tiene que ser. Saluditos.
estar echando gasolina a tu vehículo para seguir con el recorrido y te encuentres esta vista. Wow, aquí en Santa Rosalía. Imagínate nada más. Mis compitas, como ya saben, siempre dándoles las reseñas. No pensaba hacer un video sobre esto, pero créanme que tienen que llegar a Mariscos Bajas, aquí enfrente de la Pemex, en Guerrero Negro. Súper recomendadísimo, del 1 al 80 mil. Pásenle aquí y verán que no se van a arrepentir. Mariscos Bajas en Guerrero Negro. Algo bien.